Study series through the opening chapters of Genesis. Esta tarde continuamos con nuestro estudio de versículo por versículo a través del libro de Génesis. If you're taking notes, you can see the title of this sermon up on the screens: Repopulation. Y si usted está tomando notas, puede ver el título ahí en su pantalla: es Repoblación. See, God originally populated the earth through Adam and Eve and their descendants. Porque originalmente Dios llenó o hizo habitar la tierra por medio de Adán y sus descendientes. But tonight we're going to see God repopulate the earth through Noah and his descendants. Pero esta noche vamos a observar cómo Dios hace una repoblación de la tierra por medio de Noé y sus descendientes. Now, do you remember why the earth needed to be repopulated? Ahora, ¿recuerda usted por qué razón la tierra tuvo que ser repoblada? The earth had grown so wicked that God judged all of the non-believers on the earth. That was everybody except 8 human beings. Recordamos que la tierra se volvió tan malvada, tan pecaminosa, que Dios tuvo que borrar a todos los seres humanos de la tierra, excepto a 8 humanos piadosos. And God judged the earth through a global flood. Y Dios juzgó la tierra por medio de un diluvio global. And the only ones that were saved were those that God kept safe on Noah's ark. Y los únicos que fueron salvos son aquellos que Dios mantuvo salvos en el arca. That included Noah and his family, along with 2 or 7 of every animal kind in the ark. Y esto incluía a Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, también a 7 de cada clase de animal. The first thing Noah did after he disembarked from the ark or got off is he remembered God. And they made a sacrifice to God. Lo primero que hizo Noé al desembarcar del arca fue recordar a Dios por medio de un sacrificio. But our Bible study tonight is no longer about Noah. Pero nuestro estudio de esta noche ya no se trata más de Noé. The focus is going to be Noah's 3 sons. El enfoque será en los 3 hijos de Noé. And God was going to use these 3 men, Shem, Ham, and Japheth, their names, to repopulate the earth. Dios iba a utilizar a estos 3 hombres, Sem, Cam y Jafet, para repoblar la tierra. And the Bible gives us the history of how God used these 3 men and their families to repopulate the earth. Y la Biblia nos da la historia de cómo fue que Dios utilizó a estos 3 hombres para repoblar la tierra. So the story we're going to look at tonight is a real true story with real people just like you. Así que la historia que hoy vamos a observar es una historia verdadera con personajes, personas verdaderas como tú y yo. And this story is packed with important lessons and truths that all of us need to understand as Christians today. Y esta historia está llena de verdades y principios que tú y yo debemos conocer y aplicar hoy. So open up your Bibles with us, please. We're in Genesis chapter 9 tonight. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 9. And we're going to begin from where we left off last time with verses 18 and 19. Y vamos a iniciar donde nos quedamos la última ocasión en versículos 18 al 19. Read along with us, please, Genesis chapter 9, verses 18 and 19. Por favor, lean con nosotros en Génesis 9, versículos 18 y 19. The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of the Canaanite of Canaan. These were the 3 sons of Noah, and from them came the people who were scattered over the earth. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. As we begin here, keep in mind we're not reading a fairy tale. This isn't a myth. Al estar leyendo este pasaje, recuerden que no estamos leyendo un mito o un cuento de hadas. We are reading history given by an eyewitness, which was God himself. Estamos leyendo historia que está siendo relatada por un testigo ocular que es Dios mismo. And Noah, his wife, their 3 sons and their wives had just survived this global flood of judgment by God. Y Noé, junto con su esposa, 3 hijos y esposas de cada uno han sobrevivido lo que conocemos como el diluvio global. And if you're taking notes tonight, the events in our story take place around the year 2348 years BC before Christ. Y para los que están tomando notas, este evento ocurre más o menos en el 2348 antes de Cristo. What that means is that these events happened about 4,360 years ago.
Así que lo que nos dice es que estos eventos se llevan a cabo más o menos 4,360 años atrás. It took place about 1,656 years after creation week, where Adam and Eve and all of the rest were created. Otra forma de verlo es que se lleva a cabo en 1,656 años después de la creación de Adán y Eva. So getting to our text here, verse 18, we see the sons of Noah came out of the ark. They were named Shem, Ham, and Japheth. Así que regresando al texto, vemos que los tres hijos de Noé salieron del arca y sus nombres eran Sem, Cam y Jafet. All of the people in the ark were believers, including Noah's three sons and their three wives. Todas las personas que estaban dentro del arca eran creyentes, incluía a los tres hijos de Noé y las esposas de cada uno. And these eight people were the only people alive on the planet. There weren't any, even any Mexicans living over here. Unfortunately. Y estas ocho personas que salieron del arca eran las únicas ocho personas que estaban en la tierra. Ya no había en ese entonces mexicanos aquí. But God had a plan to repopulate the earth, to fill it up once again. Why? So he could have people he could have relationship with and love, and they'd love him. Sin embargo, Dios tenía el plan de utilizar a estas personas para repoblar la tierra, llenar la tierra. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de tener relación, comunicación con nosotros. Now we see what God did with these families right here, verse 19. Observamos en el versículo 19 lo que Dios hizo con estas familias. These were the three sons of Noah, and from them came all the people who were scattered over the earth. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Every person that has lived on the earth during the past 4,360 years, including you, came from one of these three families. Todas las personas que están en la faz de la tierra y han habitado esta tierra en los últimos 4,360 años, incluyéndole a usted y a mí, venimos de estas familias. Now, non-Christian evolutionists don't believe this. Ahora, los no cristianos, los evolucionistas, no creen esto. People that have a false view of the scriptures that believe in long ages, millions of years, they don't believe this. Las personas que tienen una visión equivocada de la Biblia y que creen que estos años son millones y billones de años, no creen en ello. But if you're a Bible believing Christian, you believe that all people came from Noah and his boys. Pero si tú eres un cristiano que cree en la palabra de Dios en la Biblia, ¿crees entonces que toda la humanidad viene de Noé y sus hijos? If you don't believe that, you don't go with God and his teachings, you go with evolutionists who deny God and their teachings. It's a very dangerous place to be. Pero si tú no crees en esta verdad, no estás de acuerdo con Dios y sus enseñanzas, pero estás poniéndote de acuerdo con los evolucionistas y sus enseñanzas, y este es un lugar peligroso para ti. The Bible is clear. All human beings came originally from Adam and then from Noah. La Biblia es muy clara y nos dice que toda la humanidad desciende originalmente de Adán y después de Noé. Listen to how the Apostle Paul described the creation of humanity. We're reading from Acts 17, verse 26. Observa cómo el apóstol Pablo describe la creación de la humanidad, la repoblación de la humanidad en Hechos 17, verso 26. From one man he, speaking of God, made every nation of men that they should inhabit the earth, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. So all of us are related originally through Adam and Eve and then through Noah and his three sons and their wives. Así que todos nosotros emparentamos en cierta forma siendo originarios de Adán y Eva y luego de Noé y sus tres hijos. Now some people don't believe that we have common ancestors because of the diversity that we see in human beings today. Pero algunas personas no creen que nosotros vengamos de ancestros en común por la diversidad que observan en cada uno de los seres humanos. Look at the screens for a minute. Everybody looks different. Vea usted la pantalla y se dará cuenta que todos se ven diferentes. Now you're all beautiful, but you all look different. Todos ustedes son hermosos, sin embargo, todos son diferentes. So how could all this these differences and this diversity, how could it come from one family?
Entonces la pregunta es, ¿cómo es que esta diferencia y esta diversidad podrá venir de una sola familia? Let me show you a picture that shows you how this could happen. Déjeme mostrarle una imagen de cómo es que esto puede suceder. Look at those cute little twin girls. Mire esas dos niñas gemelitas. Those are twins. Son gemelas. Same mom, same dad. Those are identical twins. Esas son, vienen del mismo papá, la misma mamá, y son gemelas idénticas. Both the mom is a mixed race, the dad is a mixed race. That's how their twins came out. Pero vemos ahí que el papá viene de una raza mezclada y la mamá también, una mezcla de razas, y así es como surgieron estas dos gemelitas. Now, do you want to know how those twins turned out? ¿Y quiere saber usted cómo llegaron a ser estas dos gemelitas? Sí. You two ladies, stand up. You two, stand up. Stand up, stand up. There they are, 25 years later. 25 years later, right there. They're about 26, gracias. 25 años después, aquí están las gemelitas. Keep in mind that each one of Noah's son's wives came from different families. Tengan en mente esto, que cada una de las esposas de los hijos de Noé venían de diferente familia. So there were already three or four different families represent, or family lines represented on the ark by the ladies who all came from different families. Así que podemos ver que ya existían por lo menos cuatro diferentes familias o líneas familiares representadas por las mujeres que estuvieron ahí en el arca. So within 50 or 100 years, different colors and shapes and sizes would have been forming out of the one family. Así que después de 50 o 100 años, diferentes tamaños, formas y colores de personas pudieron surgir de la mezcla de las diferentes familias. Let's continue on here and read verses 20 to 23. Vamos a continuar leyendo versículos 20 al 23. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. When he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Ham, the father of Canaan, saw his father's nakedness and told his two brothers outside. But Shem and Japheth took a garment and laid it across their shoulders. Then they walked in backwards and covered their father's nakedness. Their faces were turned the other way so that they would not see their father's nakedness. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no le vieron desnudo. So here we find our final story about Noah. Obviously it's not a good one. Y aquí observamos la última historia acerca de Noé y obviamente no es muy buena. No, it starts good, verse 20. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. He worked, he had a job. Men, always a good idea, by the way. Comienza la historia bien. Dice ahí que Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Estaba trabajando. Hombres, varones, esta siempre es una buena idea. And as we look at Noah's life, he was a believer, he was a godly man, he's a good example. Y como vemos en la historia, Noé era un hombre creyente, era un hombre piadoso y era un buen ejemplo. He's found in the Great Hall of Faith, found in Hebrews chapter 11. También se encuentra listado en el Salón de la Fama de la Fe, ahí en Hebreos capítulo 11. He walked with God, he was a preacher for God. Caminaba con Dios, predicaba en nombre de Dios. But he was not perfect. Pero no era un hombre perfecto. Wives, don't expect your husbands to be perfect unless you married Jesus and you didn't. Husbands, don't expect your wives to be perfect unless you married Jesus and you didn't. El hombre, Noé, no era perfecto, así como nosotros no somos perfectos. Esposas, no esperen que sus maridos sean perfectos a menos que se hayan casado con Jesús y no se casaron con Jesús. So even after this great victory of faith on the ark, Noah sinned and backslid. We have that story right here. Pero a pesar de esta gran victoria de Noé sobre el arca, vemos aquí a Noé pecando y ha caído y lo vemos aquí en esta historia. Look at verse 21. Vean el versículo 21. When Noah drank some of its wine, he became drunk and laid uncovered, by the way, nude, naked, desnuda, inside his tent. Un día, verso 21, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Noah passes out naked, drunk in his tent. That's sin, by the way. Noé se desmaya, borracho y desnudo en su tienda.
Eso es pecado. What caused Noah to backslide, cerveza, hombres? ¿Qué fue lo que hizo que Noé resbalara o cayera? La bebida, la cerveza. From Genesis to Revelation, drunkenness is and always was a sin. Desde Génesis a Apocalipsis, la borrachera siempre ha sido un pecado. Bible never says have a drink to relax. Bible never says getting a little buzz is fine with God. It's always sin. Drunkenness is always sin. La Biblia jamás dice, échate un traguito para relajarte o ponte mareadillo y está bien. No, la Biblia dice siempre que la borrachera es pecado. I've seen so many men fall, Christian men, because of alcohol. He visto a muchos hombres cristianos caer debido al alcohol. Alcohol caused me many problems in my past. El alcohol le causó a Pastor Mike muchos problemas en su pasado. So 18 years ago, God said, no more for you. I haven't touched alcohol in 18 years, and men, I never regret it, and I never want to touch it again. Pero hace 18 años el Señor le dijo al pastor, no más alcohol para ti. Desde esos 18 años, él no ha tomado alcohol, y él, su testimonio es, no lo lamenta. Is drinking a sin? No. Drinking is not a sin. Drunkenness is not a sin, but I want to be an example to all. So I just say I'm living without it, and I don't miss it one bit. El tomar no es pecado. La borrachera sí es pecado, y el pastor quiere mostrar un ejemplo, ser ejemplo, y él no va a tomar. So Noah gets drunk, which is always bad, and Noah gets naked, which is usually bad, but when you're drunk and naked, it's always bad. Noé se emborracha, lo cual es malo, y se desnuda, lo cual también es malo. Bueno, generalmente, cuando te andas desnudo por ahí es malo. Pero cuando combinas la borrachera y la desnudez, definitivamente sí es malo. Okay, we gotta get this straight. Let's repeat that. Let's repeat that. Otra vez. Getting drunk is always bad. Getting naked is usually bad. Getting drunk and naked is especially very bad. Muy bien. That's what Noah did. Emborracharse siempre es malo. Desnudarse en ocasiones es malo. Pero emborracharse y desnudarse definitivamente es súper malo. Y eso fue lo que hizo Noé. Now in the reaction of Noah's sins, we have an example of how to respond to sin. And how not to respond to sin in others. Ahora, en la reacción de los hijos de Noé, podemos aprender cómo reaccionar, cómo debemos reaccionar ante el pecado y cómo no debemos reaccionar ante el pecado. All three brothers find out about their father's sin. Los tres hermanos supieron acerca del pecado de su padre. Here's what Ham does. Hey, did you hear what she did at church? Pass it on the gossip chain. Lo que hizo, esto es lo que hizo Cam. Oye, ¿sabe lo que hizo mi papá en la iglesia? Pásalo en la cadenita. Wickedness. God hates gossip. Esto es maldad. Dios odia el chisme. Don't you dare gossip about people sinning in our church. And ladies, gotta be honest. Guys have their wickedness. This is one of your main areas. I hope you're fighting it and battling it and calling it sin. No debes estar chismeando con respecto a los pecados de otros, pero tengo que ser honesto con ustedes, hermanas. Los hombres tienen o tenemos nuestras debilidades, pero generalmente el chisme es una debilidad de la mujer. No hagas esto. It's wickedness and sin, and God hates it. Esto es maldad y es pecado y Dios lo odia. And God got a lot madder with Ham the gossiper than he did with Noah the drunk, the naked drunk. Y Dios se disgustó aún más con Cam, el chismoso, que con Noé, que se había emborrachado. Now, the other two boys handled sin correctly. Ahora, los dos otros hijos manejaron el pecado de una manera correcta. They knew about their dad's sin too. Ellos también se enteraron del pecado del padre. And here's what they didn't do. Pero esto es lo que no hicieron ellos. Well, that's none of my business. I'm not getting involved. Eso no es mi asunto, así que mejor ni me meto en ello. They didn't just go on with their life and ignore their dad's sin. Ellos no siguieron con su vida ignorando el pecado de su padre. They get involved in their dad's sin and they fix their dad's sin. Ellos se involucraron en el pecado de su padre y arreglaron el pecado de su padre. When you see a brother or sister in sin and you do nothing, you are in sin. Cuando tú ves a un hermano o hermana y no haces nada,
tú también estás en pecado. God does not give you the privilege to say, well, they might get offended. Well, I'm not going to get involved. Dios no te da el privilegio de decir, pues a lo mejor se ofenden, yo mejor ni me involucro. You lovingly get involved and keep it privately one-on-one with the person. En una actitud de amor debes involucrarte y de una manera individual, uno a uno, platicas con la persona. Now, if they're a fool, they're not going to receive it, but still, you've got to try. Pero si esa persona es una necia, obviamente no lo va a recibir. Aún así, tú debes intentarlo. And Christian, if somebody has the courage to get in your face lovingly about your sin, you better receive it and not start blaming it or justifying it. You say, thanks, man, for caring enough to bring that my attention. Pray for me. Help me out. You know, I need help. Let's work on this together. Thanks for caring enough to talk to me about it. Y cristiano, si hay alguien que tiene el valor de ponerse delante de ti y hablarte de tu pecado, más vale que no te pongas necio a echarle la culpa a alguien más o justificarte, pero recibes lo que se te está diciendo y digas, ¿sabes qué, hermano? Sí, así es cierto, tengo esta situación. Gracias por decírmelo, ora por mí y quiero trabajar en ello. Fools never receive and none of you are fools. Los necios jamás reciben y nadie de ustedes son necios. Amen. So when someone approaches you about your sin, you repent of it, you ask them for help, and you trust that they're going to keep it private, not gossiping about it. De manera que si alguien viene y te confronta con tu pecado, tú te arrepientes de tu pecado en ese momento, le pides ayuda confiando en que esa situación va a quedar entre ustedes dos. That is the response. You lovingly talk to them about their sin. That is helping them the most. Esa es la respuesta correcta. De una actitud amorosa, confrontas a la persona con su pecado y esto es lo más agradable. If they don't receive it, you're done. You don't hatchet them. You don't break them over the head with a hatchet and keep bringing it up. You've brought it up. You're free. They don't receive it and they're a fool. Then all you can do is pray. Si la persona lo recibe, qué bueno. Sin embargo, si no lo recibe, tú ya cumpliste. No te pones ahí a machetearlo con la Biblia, con cualquier otra cosa hasta que entienda. Tú ya cumpliste, te mantienes lejos, ahora sí, y oras por la persona. That's what the wise and godly sons of Noah do. They deal with his sin and they cover his sin as they do that. Esto fue lo que los hijos sabios de Noé hicieron. Lidiaron con el pecado de su padre y cubrieron el pecado en amor de su padre. Noah finds out the whole story. Noé descubre toda la historia. How? His gossipy son says, oh yeah, by the way, dad, I gossiped about you while you were drunk and nude. Of course not. The wicked son wouldn't bring it up. He's gossiping about it to everybody else. Who told Noah? ¿Cómo fue que Noé descubrió su situación o todo lo ocurrido? Por supuesto no, que no fue Cam y le dijo, oye, papá, estuve chismeando acerca de tu pecado de una manera malvada, pero ¿cómo fue que lo descubrió? His godly sons. Sus hijos piadosos. Come on, Dad, God's done so much with us. Stop getting drunk. Stop getting naked. We covered you up. We don't want to do it again. Let's pray and let's repent together, Dad. All right, sons, thanks. Oye, papá, ¿sabes qué? I'm adding a little bit, but come on. That's where I pictured it. Versión Mike, Pastor Mike. Los hijos dicen, ¿sabes qué, papá? No hagas eso. Dios ha hecho tanto por nosotros. Mira, aliviana, te arregla las cosas. Y el padre recibió versión, Pastor Mike. Love covers a multitude of sins. El amor cubre multitud de pecados. You lovingly confront them and approach them and you offer to help and you do not spread it to anyone else. En una actitud amorosa, confrontas a la persona, ayudas a la persona y no andas chismeando, esparciendo las noticias en otro lugar. When you're in sin, you need to get help. If you come to our pastors, I promise you, they're not going to share it with anybody else. Cuando tú te encuentras en pecado, necesitas buscar ayuda. Yo te prometo que si vienes a tus pastores, ellos no van a andar platicándoselo a nadie más. We're not going to be sharing it with the prayer team. No, we want to deal with you. We want to help you. And if you need help, go to a Christian you respect. They're not going to gossip about it. They're going to help you deal with it, hold you accountable, pray with you, ask you about it. That's the kind of Christian we all need to be. Te aseguramos que no lo vamos a estar platicando en el grupo de oración y de ninguna manera. Busca un cristiano en el cual confíes, que no va a andar chismeando y platica de tu situación. Now let's see how Noah responds to this, verse 24 to 29. Vamos a observar cómo Noé responde a esta situación, leyendo versículos 24 al 29. When Noah woke from his wine and found out what his younger son, he said,
Bless you, son. Nope. Cursed be Canaan. The lowest of his slaves will be to his brothers. He also said, bless the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem. May Canaan be his slave. After the flood, Noah lived 350 years. Altogether, he lived 950 years, and then he died. Verso 24, cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que de su hijo menor le había hecho, declaró, bendito seas, hijo Canaán, ¿verdad que no? Maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. So Noah, you know, sobers up, puts on some clothes, and then he has a couple things to say. Así que ya Noé vemos aquí que ya está sobrio, se pone ropa y comienza a arreglar unas cosas. He finds out what his godly two sons did, he finds out what his wicked son did. Él descubre lo que sus dos hijos piadosos hicieron y también descubre lo que su hijo malvado hizo. And what he's doing here is really giving a prophecy over these three sons based on what? Their character. Y lo que está haciendo aquí no es dando una profecía sobre sus tres hijos basado en el carácter de cada uno de ellos. This isn't a curse, this isn't voodoo, that stuff's not real with believers. This is a prophetic word based on the character of his two godly sons and his son that was going off the other way. Esto no es brujería, no es vudú, no es nada de esas cosas. Es simplemente una profecía basada en el carácter de cada uno de los hijos de Noé. And Noah's prophecy about Ham and the other family lines, it all came true. Y la profecía de Noé con respecto a Cam y a las otras líneas familiares se cumplió. Ham's first son was named Canaan. Does that name sound familiar? El primer hijo de Cam se llamó Canaán. ¿Le suena familiar eso? The Canaanites. Los Canaanitas. The most wicked people in the Old Testament that were always got the enemy of Israel who God had to wipe out because they were so wicked all came from Ham, who wanted to gossip about his dad's sin. Estos Canaanitas fue el pueblo más malvado que encontramos en el Antiguo Testamento, a quien el pueblo de Israel tuvo que erradicar porque descendían precisamente de Cam, aquel que quería chismear con respecto a su padre. We see examples of this in the Bible all the time. Sons and daughters follow in the footsteps of their parents, either good or bad. That's the norm. Vemos este ejemplo continuamente en la Biblia, los hijos o hijas siguiendo los pasos de sus padres, ya sean buenos o malos. Es una norma continua. Canaan grew up seeing his dad think religion is a joke after a while and gossiping about his grandpa, the believer Noah, and he followed right in his sinful dad's footsteps. He went on the wrong direction. Canaan creció observando la religiosidad de su padre, tomando las cosas de la manera equivocada en lugar como su abuelo, y de esta manera así fue como creció Canaan. Most alcoholics grow up. Why? Because they saw their dad being a drunk in the house. La mayoría de los alcohólicos son así. ¿Por qué? Porque han visto a su padre alcohólico en su hogar. If you're raising kids and you're shacking up and not legally married, expect your children to follow in your sinful footsteps. Si tú estás viviendo en unión libre y no estás legalmente casado, de seguro tus hijos van a seguir los mismos pasos. Well, we ignore it. It's our shameful secret. Don't ignore it with your kids. Bring it up. Talk about it openly. Pero tú puedes tener la actitud de que, ah, ignoramos eso, es nuestro secreto aquí en la familia. No lo ignores, sácalo, dilo. Yeah, mom and dad did it wrong. We were wicked and sinful, but we are now married and we've done it right. And we're going to train you and love you and show you what's right. Tú tienes que decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Tu papá tu papá y tu mamá hicimos mal, fue nuestro pecado, pero ¿sabes qué? Estamos arreglando las cosas porque amamos a Dios y es así como tú debes de hacer las cosas de aquí en adelante. Well, it's shameful. Of course it's shameful. It was shameful when you started shacking up, but use it as a godly lesson for your kids.
Es vergonzoso decir eso, por supuesto, fue vergonzoso desde el momento que te uniste en unión libre, pero puedes utilizar esta oportunidad para dar una instrucción piadosa a tus hijos. Now, will they bring it up sometimes? Yeah, they will. Quizá te lo echen en cara algún día, sí. As I said, I haven't taken a drink of alcohol in 18 years. Como dijo el pastor, él no ha tomado alcohol en 18 años. And one of my precious boy's favorite stories is my dad got drunk and got thrown in jail. Pero una de las historias preferidas de sus hijos es que dice él, mi papá se emborrachó y lo metieron a la cárcel. He loves that story. Le encanta esa historia. How did he know? I told him. ¿Cómo sabe? El pastor le contó yeah, a su hijo. Yeah, dad was a wicked drunk when he was in college. I got drunk, I got thrown in jail, I repented. El pastor le dijo, ¿sabes qué? Tu papá era un alcohólico malvado. Me tomé y me metieron a la cárcel. That's why our family doesn't drink. Pero es por eso que nuestra familia hoy no toma. Sure, it's a shameful part of my past, but I want to use it as a lesson. Why? So my son doesn't grow up to do that. Por supuesto que es un episodio vergonzoso de su pasado. Sin embargo, él está utilizando de una manera como una lección piadosa para que su hijo no siga esos mismos pasos. Foolish Ham never did this. El necio de Cam jamás hizo esto. And so his son grew up in his ungodly footsteps, and they raised a whole generation, a nation of unbelievers. Así que Canaán siguió los pasos de su padre en esa edad y criaron toda una nación de incrédulos. What do you think God would have done if Ham would have said, Dad, I'm sorry, I repent. Would you forgive me, Noah, Dad? And son, don't do this. I tried it, didn't work, it's sin. Make sure you don't do it. We're following the true and living God. God would answer that prayer. ¿Qué crees que hubiera hecho Dios si Cam, tuviera esta actitud? Oye, papá, Noé, perdóname, hice mal. Y después voltea a su hijo Canaán y dice, sabes que yo hice mal, lo intenté, no funciona, pero no hagas esto. Important Dios lessons. Hubiera dado respuesta a ese tipo de actitud y oración. These are important lessons for us, especially if you're a parent. Estas son lecciones importantes para nosotros los que somos padres. Amén. Amén. Let's continue on into chapter 10 and read verse 1. Vamos a continuar leyendo capítulo 10, versículo 1. This is the account of Shem, Ham, and Japheth, Noah's sons, who themselves had sons after the flood. Esta es la historia de Sem, Cam y Japheth, hijos de Noé, quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos. Genesis chapter 10 is an important chapter when you think about God repopulating the earth. Do you have another part up there, Jay Boogie, the other part, the Table of Nations? Yeah, leave that up there. El capítulo 10 de Génesis es un capítulo muy importante cuando estamos hablando y recordando la obra de Dios en repoblar la tierra. This chapter, as you can see on the screens, has been titled The Table of Nations. Este capítulo se le titula como la tabla de las naciones. This chapter has 70 names that I could not pronounce if I even tried, so I'm not going to try. Este capítulo contiene 70 nombres que no puedo pronunciar aunque lo intente. I can't pronounce them in English or Spanish or Hebrew, so I'm 0 for 3, so we're not going to do it. El pastor no los puede pronunciar ni en inglés, ni en español, ni en hebreo, así que no lo va a intentar. But there's 70 names of descendants from Ham, Shem, and Japheth. Pero hay 70 nombres que son descendientes de Sem, Cam y Japheth. Each one of these 70 names of people, men, became eventually a nation. Cada uno de estos 70 nombres de varones eventualmente se convirtieron en una nación. All of the world's civilizations, all of the nations came from these 70 descendants of Ham, Shem, and Japheth. Todas las civilizaciones de la tierra, todas las naciones de la tierra descienden de estos 70 nombres que a su vez descienden de Sem, Cam y Japheth. Now here's what's interesting. Non-believing evolutionary anthropologists teach that all people came from three groups. Ahora, lo interesante de esto es que los antropólogos no cristianos y evolucionistas dicen que todas las naciones descienden de tres grupos. Three different groups of people. Of course, they don't believe the biblical account. But looking at the genes in human beings, they say they all came from three different groups. They make up their own, but we know it's Ham, Shem, Japheth. Estos antropólogos dicen que la humanidad desciende de tres grupos. Ellos hacen las cuentas mediante genes y estudios que ellos hacen. Sin embargo, no reconocen a los datos bíblicos. Nosotros sabemos que esos tres grupos son Sem, Cam y Japheth.
I want to show you a couple slides up on the media screens to show you how these families spread out. Quiero mostrarle unas imágenes ahí en la pantalla para ver cómo es que estas familias se reprodujeron. Here is a family tree of Noah and then his three sons. Tenemos el árbol genealógico de Noé y de sus tres hijos. If you can see, first of all, they had a total of 16 sons, and then their sons are also mentioned, a total of 70. Y tenemos aquí que estos tres tuvieron un total de 16 hijos, que a su vez estos 16 suman una cantidad de hijos de 70. That's in English, obviously. It's really hard, but if you look carefully, it'll show you some of the modern-day nations that came from these three people, these three men. Y a pesar de que está en inglés, puedes observar ahí que de estos tres hijos descienden algunas, bueno, podemos ver ahí algunas de las naciones modernas que vienen precisamente de ellos. Now on this map you can see where the different people groups spread out around the Middle East, starting, you know, kind of around Israel. Israel is in the little box there. Y podemos ver ahí en ese mapa cómo es que estos grupos se fueron esparciendo a través del Medio Oriente, especialmente el color, no sé, no alcanzó. Those red ones are the descendants of Japheth. Los rojos son descendientes de Jafet. The yellow are the descendants of Ham. Los amarillos son descendientes de Cam. And the green are the descendants of Shem. Y los verdes son los descendientes de Sem. And in the remainder of the study, we're going to look at each one of these sons and their descendants briefly. Y en el resto de este estudio vamos a observar a cada uno de los hijos y sus descendientes de una manera breve. First, we will look at the family of Japheth, verses 2 through 4. Y vamos a observar primero la familia de Jafet, versículos 2 al 4. The sons of Japheth, Gomer, please don't name your sons that, Magog, Madad, Javan, Tubal, Mesheth, and Tira, sons of Gomer, Ashter, Raphthad, Tagarmash, sons of Javan, Elishath, Tarshish, Kittim, Rodanim. From these, the maritime people spread out their territories by their clans within their nations, each one with its own language. 2-5. Okay. Muy bien. 2 al 5. Dice así, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, no le pongan a sus hijos así, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás, los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat, Togarma, los hijos de Jafán fueron Elisab, Tarsis, Kitín y Rodanim, algunos de ellos que poblaron las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. There's only one name I like in this whole list, and that's Hamón. I love that. Hamón is the only one. Ham in inglés es Hamón. That's the only name I like. All the other ones are off my list. Can't eat them. El único nombre que le gusta al pastor es el que dice jamón. Amen. Rico. ¿No es Hamón en español? Oh, okay. In this genealogy or list of names, we have the descendants of Noah's son named Japheth. En esta lista de nombres observamos los descendientes de Jafet, hijo de Noé. There's 14 nations mentioned in this. One of the main ones is the Greeks and a bunch of other ones. En esto se mencionan 14 naciones y uno de los principales son los griegos. Remember, each name became a nation, not a nation like Mexico, a giant one, but a people group. They would have been smaller at that time. Recuerden que cada uno de estos nombres se convierte después en una nación, no una nación a nivel como nosotros lo conocemos México, pero un pueblo que eventualmente se convierte en nación. Let me show you a couple maps to help you understand where this family of Japheth spread out to. Muy bien, le voy a mostrar un mapa hacia dónde se fue la nación de Jafet. You can see Japheth, the family of Japheth was above that line. They spread out, they went north after the flood. Muy bien, y pueden ver ahí que la familia de Jafet se fue hacia el norte después del diluvio. Es la zona verde. Here in this next one, the family of Japheth is the yellow and the orange up at the top. Vemos también ahí en ese mapa que la familia de Jafet está representada por el amarillo y el color naranja en la parte de arriba. Orange is Europe, yellow is Asia Minor, Turkey and the places where Paul went to preach later. El amarillo es Asia Menor, el lugar donde el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio, y el naranja es Europa. So the sons of Japheth became the rulers of the world from Europe and Asia.
Así que los hijos de Jafet fueron los gobernantes de Europa y Asia. Yet as Noah prophesied, Japheth would dwell in the tents of Shem. What does that mean? It's important. Pero así como dijo Noé, que Jafet habitaría en las tiendas de Sem. ¿Qué es lo que significa esto? Speaks of worshiping. Esto habla de adoración. The family of Japheth would worship in under the family line of Shem. Who do you think came in the family line of Shem? Lo que significa es esto, que la familia de Jafet, los descendientes de Jafet, estarían adorando bajo el régimen o el campamento de Sem. ¿Quién cree que es Sem? Your king, Jesus Christ, came from the line of Shem. Tu rey, Señor, el Señor Jesús, vino de la línea o del linaje de Sem. Let's look at the family line of Ham. Remember the gossip. Ham the gossiper. Let's read verse 6 first. Vamos a leer el linaje de Cam, que es el chismoso, en el versículo 6. The sons of Ham, Cush, Mizraim, Put, and Canaan. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Put, just guess, y Canaan. That's what I'm doing. skip up to verses 18 to 20. Ahora vamos a saltarnos a los versículos 18 al 20. So you can't laugh at me and Fernando and our bad names. Para que no se rían de nosotros en nuestra mala pronunciación. The Arvadites, the Zemarites, the Hamathites, later the Canaanite clan scattered in the borders of Canaan reached from Sidon towards Gerar as far as Gaza and then towards Sodom, Gomorrah, Adma, Zebulun, as far as Lasha. These are the sons of Ham by their clans and languages and their territories and nations. Los Arvadeos, los Samareos y los Hamatitas. Luego estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sion hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboyín, hasta Lasa. Estos fueron, así dice, estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. So these are the descendants of Noah's son Ham. Así que estos son los descendientes de Cam, hijo de Noé. There's 30 different names or nations mentioned here. Aquí encontramos 30 nombres diferentes o naciones. Of course, the Canaanites, we talked about them, the enemies of Israel. Ya hablamos acerca de los cananitas, que eran los enemigos de Israel. The Egyptians. Los egipcios. Another one that we know in our Bible there, Sodom and Gomorrah. Remember their happy story? Otro grupo es Sodoma y Gomorra. Los conocemos en la Biblia. ¿Conocen su historia? Again, you see the wickedness that came from this gossiper that really left his father and his father's God and went off and did things his own way. Una vez más vean el resultado del linaje que viene de este chismoso que chismeó con respecto a su padre. Let's look at these slides again to see where the family of Ham went. Ahora vamos a ver una vez más el mapa para ver dónde está la familia de Cam. They traveled south, they went into Africa, they also went into the southern Middle East there. Y vemos aquí que ellos viajaron hacia el sur, la zona de África y la zona sur del Medio Oriente. In this slide you can see them spreading out, mostly in the purple there, a little bit in Saudi Arabia there in the tan, in the middle. Y pueden ver ahí que la mayoría de ellos fueron hacia lo que es el morado, que es África, y un poquito al sur en Arabia Saudita. And most of these nations became the enemies of Israel that would form just a few years after this. Y la mayoría de estos de esas naciones se convirtieron eventualmente en los enemigos de Israel. Let's look at our last family tree of Shem. We'll begin with verse 21. Vamos a ver la última línea familiar de Sem en el versículo 21. Sons were also born to Shem, whose older brother was Japheth. Shem was the ancestor of all the sons of Eber. 21. Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Let's skip forward to verses 30 and 31. Vamos ahora a los versículos 30 y 31. The region where they lived stretched from Mesha towards Sephar in the eastern hill country. These are the sons of Shem by their clans and languages and their territories and nations. Y vivieron en la región que va desde Masá hasta Sephar, en la región montañosa oriental. Estos fueron los hijos de Sem según sus clanes, sus idiomas, sus territorios y naciones. So this is the family tree or the descendants of
Shem. Aquí tenemos el árbol genealógico de los descendientes de Sem. There's 26 nations listed here, the main one being the Hebrews, the Israelites, the Jews, the nation of Israel. Y tenemos aquí 26 naciones listadas, siendo la principal de ellas los hebreos, la nación de los judíos. Let's look at our maps one more time to see where the family of Shem went. Vamos a observar una vez más el mapa para ver dónde está la familia de Sem. Shem stayed there right in the middle, and that's all the main part of the Middle East, including Israel. Vemos ahí que Sem se mantuvo en medio de la tierra, es la parte principal, y también es ahí el Medio Oriente, y también conocemos que ahí está Israel. Here again, you can see the descendants of Shem. They are the color of red there, mostly in the middle. Y también podemos ver ahí los descendientes de Sem que están en el color rojo al centro del mapa. Now these are all the Semitic people, which includes Arabs and Jews. They all came from the same family line. Y este es todo el pueblo semita, incluyendo los judíos y árabes, ya que descienden de la misma línea. When I went to Israel, I was going, which ones are Arabs and which ones are Jews? I asked a couple of Jews, how do you tell? They're all, we know. Cuando el pastor fue a Israel, le preguntaba, bueno, ¿cuáles son los árabes y cuáles son los judíos? ¿Cómo los distingues? Y un judío le dijo, nosotros sabemos. But they look, Arabs and Jews look a lot alike. Pero los árabes y los judíos se ven muy similares. Why? They all came from the same family line of Shem. ¿Por qué? Porque vienen del mismo linaje de Sem. Now, Abraham, Isaac, David, all of the Israelites came from the family line of Shem. Ahora Abraham, Isaac, David, todos los israelitas descienden del linaje de Sem. You might not know this, but Shem is listed in Jesus's genealogy. Do you know that? Quizá no lo sepan, pero Sem está listado en la genealogía del Señor Jesús. I'm going to read to you the genealogy from Luke chapter 3. We're going to look at these key verses that mention Jesus, Shem, all the way back to Adam. Vamos a estar leyendo de Lucas capítulo 3 y le vamos a estar leyendo los versículos claves que hablan de Jesús, de Sem, Noé, hasta el tiempo de Adán. Verse 23, now Jesus was about 30 years old when he began his ministry. He was a son, so it was thought of Joseph. Verse 36, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech. Verse 38, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Verso 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Verso 36, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamech. Verso 38, hijo de Seth, hijo de Adán. Hijo de Dios. When you add up Jesus' family tree back to Adam, guess how many years you get? Right about 4,000. Cuando tú sumas el árbol genealógico del Señor Jesús hasta el tiempo de Adán, ¿cuántos crees que encuentras? 4,000 años. From Jesus to today, about 2,000. Y del tiempo del Señor Jesús a la fecha, 2,000 años. Total age of the earth and humanity, about 6,000. El total de la edad de la tierra y la humanidad, un promedio de 6,000 años. Now, so the family line of Shem is there in the middle. Así vemos pues que el linaje de Sem se encuentra al centro. We'll finish up this. Wait, now you're all wondering, what am I? Y todo el mundo se pregunta, ¿de qué linaje es Pastor Mike? No. They're all wondering what they are. A cada quien. Okay. Oh, todo you messed mundo up se my pregunta, joke. I'm sorry, bro. It's okay. Todo el mundo se pregunta de dónde soy yo, cada uno de nosotros. Sorry. You're all Hamites, you gossips. No, just kidding. You're not Hamites. You are Japhethites. Son de la linaje de Jafet. Mexican, American, Canadian, those weird people, you're all Japhethites. Todos mexicanos, americanos, canadienses, toda esa gente rara son de la descendencia de Japhet. So if you want to really freak out people, say, I'm not Mexican, I'm an ancient Japhethite. How about you? Así que si quieres sacar de onda a alguien, no digas, no, yo no soy mexicano, yo soy de la descendencia de Japhet. ¿Qué tal tú? Those are the people that came from Asia, the back way in, or from Europe, the other way in. Japhethites came, are the ones that went over to North America, Mexico, and beyond. Muy bien, estos son los descendientes de Jafet. Recuerden que se fue hacia Europa, hacia Asia, y estos fueron precisamente los que viajaron aquí a América,
de las descendientes de Jafet. And Jesus may have come from the line of Shem, but tell me, but let me tell you, the Japhethites are the most beautiful line. Y aunque el Señor Jesús vino del linaje de Sem, déjeme decir una cosa, los más guapos son los que descienden de Jafet. Amén. Amén, Japhethites. Amén, Jafetitas. We'll finish up with verse 32. Vamos a terminar con leyendo el versículo 32. These are the clans of Noah's sons, according to their lines of descent within their nations. From these the nations spread out over the earth after the flood. Estos son los clanes de los hijos de Noé según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. From these, the nations spread out, including Mexico, United States of America, Canada. All of us came from these families on the boat. De estas naciones, las demás naciones surgieron, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá, de estas tres familias. And you know, I love what Paul said in that sermon that we read in Acts chapter 17. Y saben, a mí me gusta mucho lo que Pablo dijo en ese sermón ahí en Hechos 17. He said that, if you remember, God has appointed each one a time and a place where they would be born. Dice que Dios ha dispuesto a cada uno un tiempo y un lugar de habitación. Believer, God chose you to live here at this time because he has a good and perfect plan for your life. Creyente, Dios te ha elegido a ti para que vivas en este tiempo y en este territorio porque él tiene un plan para ti. God has ministry for you to do today, just like he had ministry for Noah's sons and their families to do back then. Dios tiene un ministerio para que tú lo desarrolles hoy, así como Dios tenía un ministerio para los hijos de Noé en aquel tiempo. And God loves you just as much as he loved Noah. Y Dios te ama a ti tanto como amó a Noé. The work God has given you today to do is just as important to God as the work that he gave to Noah. El trabajo que Dios te ha dado a ti para desempeñar es tan importante como la obra que le dio a Noé. The rewards available to you if you're faithful in your work are the same as the rewards available to Noah as he was faithful in his work. Las recompensas que Dios te ofrece a ti por tu trabajo son tan hermosas y valiosas como las que Dios le dio a Noé por desempeñar su obra. Christian, your Lord loves you passionately. Y cristiano, tu Señor, tu Dios te ama con gran pasión. And though you sin from time to time, just like Noah did, God won't give up on you either. Yo sé que tú pecas de vez en cuando, así como Noé lo hizo. Dios no se va a dar por vencido en cuanto a ti. Church, that's some good news. Iglesias, son buenas noticias. Amen. 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 You know, it's good news for all.